Bienvenidos al Temple Running, bienvenidos al décimo y último capítulo de Uncharted, el reino de los ladrones. ¡Vamos allá! Como recordaréis, en el vídeo anterior acabamos de encontrar justo el camino a Shambhala, acabamos de desbloquear la puerta que era una escalera debajo de un árbol, así que vamos para allá. Al final, el camino a Shambhala. Aquí está Elena, la entrada secreta a Shambhala. ¿Nate? Sí, señor. No lo ve. Ni yo. Si toca volver a escalar otra pared... Hay que seguir buscando. Tiene que haber alguna pista. ¿Seguro que es aquí? Tiene que haberla. Pasamos algo por alto. Vale, vamos a acabar con una vez por todas ya con Lazarevic. No hay ningún spoiler, básicamente. Todos sabemos que vamos a acabar con él. Y de paso vamos a ver si acabamos también con Harry Flynn, que la verdad es que es un coñazo. A ver, no sé lo que tengo que hacer. Estoy aquí moviendo todas estas. Voy a mover todas y listo. No sé si todas tienen que apuntar lo mismo, todas tienen que apuntar hacia el mismo lado, pero... Pues sí, yo voy a apuntar todas hacia arriba, por si acaso, porque no tengo mucha idea. Y si no, pues apunto todas hacia abajo, la verdad. El caso es que no me sale el diario, lo cual ya es sospechoso. No. Hacia arriba todas, desde luego, no. Vamos a poner todas hacia abajo. No me lo pensaba que íbamos a empezar ya con un puzzle, ¿eh? Nada más empezar. Pero bueno. Ahora sí, venga. Completado. ¿Qué? Observa. Hijo de puta. ¿Y ahora qué hacemos? Quédate detrás. ¡Por aquí! ¡Suelta el arma! ¡Hazlo! ¡Atrás! Lazarevic. Debí haberlo matado cuando tuve la oportunidad. No volveré a cometer ese error. ¡Atrás! Usted apriete el gatillo y a ver si sigue con vida. Ahora usted abrirá el camino a Shambhala. Vete al cuerno. ¿Es estudiante de historia, señor Drake? He leído un par de libros. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Pol Pot... Todos ellos fueron grandes hombres. ¿Sabe por qué tuvieron éxito? Pol Pot. Seguro que nos lo vas a contar. Porque tenían la voluntad de hacer lo que otros no harían nunca. La compasión es el enemigo. La piedad nos derrota. Ahora, salvo que deseen seguir poniéndome a prueba, suelten las armas. Hazlo. Aléjenlas. Bueno, pusieron a prueba mi voluntad. Ahora yo probaré la suya. Si nos mata, no conseguirá nada. Si lo mato a él, quizás. Pero usted... Si le haces daño, no sacarás nada de mí. Al parecer, la partida está en tablas. A menos... que coloque otro peón en el tablero. Chloe. ¡Traedla! Claro que sí, claro que sí. Previsible. Cierto. No se te ocurra tocarme. Es fácil. Una de ellas servirá de lección y la otra será un incentivo para su cooperación. Usted elige. Esta es una gilipollez. Sí, no entres en su juego. Te ayudaré si dejas que se marchen. ¡Esto no es una negociación! ¿A quién vas a sacrificar? ¿Y a quién vas a salvar? ¿A ella? ¿La salvará a ella? ¿O tal vez a ella? Ya está bien de estas mierdas. Acaba con este teatro. Yo haré lo que quiera. Se la han echado todos encima ahí. Señor, ahora prende el fuego ahí, a la resina. Tú, que apoyo, dame tu mechero. Ja.
Va repeinado este Harry, ¿eh? Señores, eso es Shambhala. ¡Todos los cielos! ¿Qué es esto? ¿Cómo voy a saberlo? Encuentre la forma de arreglarlo. Llévelo con usted. Quizá esta vez valga de algo. Genial, toda colaborar con Drake. Harry. Váyatela. No intente pasarse de listo. Tú primero. Venga, vamos allá. Traidor, hijo de puta. Sí, bueno, aprendí de los mejores, ¿verdad? Muévete. Vamos. Tú primero, querida. Sí, tú eres el matón del pistolón, ¿verdad? No te alejes. No te retrases. No me quedo atrás, te dejo ir delante. Venga, 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 venga. A ver, ¿para dónde? Bueno, no tengo ni idea. A ver, por aquí como que no puedo, ¿no? Bueno, ahí abajo sí. Venga, venga, venga. Para allá que vamos. Vale, tírala ahí por el acantilado. Un momento. Espera. Papá tiene un arma. Es increíble que Lazarevic no te haya matado aún. Dame un empujoncito. Yo soy Nathan y le lanzo ahí. Mira, está a tiro de piedra. Vale, sí, ayúdame. Perdón. ¿Te bloquea el paso? Me alegro de que te diviertas. No, espérame. Lo siento mucho. Genial. Bien ahí, bien ahí. Ahí tienes, corazón. Vamos, tú delante. La verdad es que al final se van a llevar bien y todo, ¿eh? Pese a todo. Espero que no me lleves a un callejón sin salida. Es por aquí. No creo. Ahí que está tu callejón. Quema por aquí. Ahora, ahora, aprovecha ahí que pasa por el hueco para pegarle ahí una toña. En fin. Este Nathan. Venga tú, ayúdame. Harry Flynn. Ayúdame a mover esto. A la orden. Para abajo que va la cabeza. Como en los viejos tiempos, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Para allá. A ver, por aquí, ¿no? Tiki, tiki, tiki. Como mola el agua. Fijaos el efecto del agua. Mola un montón. ¿Cómo trajeron el carro hasta aquí? ¿Qué importa? Buen, solo tenemos buena que pregunta. Es buena Stonehenge, ¿verdad? Pregunta. No. Ayúdame a empujar. Hay que empujar, ¿no? Tiki, 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 tiki. A ver cómo vamos a acabar con Lazarevic, ¿eh? Eso es una pregunta. Es una pregunta buena. Vamos, nenita. Muy bien. Una estatua de tu madre.
Vale, hay un tesoro ahí al fondo. Está brillando, pero no sé cómo cogerlo, la verdad. Por ahí, entiendo. A ver si esto no se gira. Es como una estatua de tu ego. Espero que puedas saltar sin que te ayuden, porque yo desde luego no voy a hacerlo. Vale, voy a coger el tesoro antes que nada. Juego con la ayuda de mis amigos. Da igual, es broma. ¿Un tesoro? Colgante de oro de 8 emblemas. ¿Cuánto llevo? A ver. 26 de 100, o sea, estoy a punto de terminar el juego y no he conseguido ni la mitad. En fin, eso demuestra que me he ido saltando casi todo. Todos los tesoros, pero bueno, no pasa nada. Está bien, venga, abrámosla. Como dice, es una puerta. Siempre hay otra. Venga, puzzle, cómo no. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tú espera aquí. Como siempre, yo me encargo de todo. ¿Sí? Espera. ¿Qué? Esos símbolos los conozco. ¿Qué me estás contando? Vale, ya empezamos con los puzzles de los símbolos asquerosos. ¿Cómo los odio? A ver qué hay que hacer porque no tengo ni idea, la verdad. Vale, están arriba los símbolos, ¿vale? Tengo que moverlos o algo de eso. Vale, perfecto. A ver, el primero es el que tiene como un círculo arriba. Unos vale. Cilindros enormes para un libro tan pequeño. Tiene que tener como un círculo arriba. Es como una A con un círculo. No se detiene. Este, ¿no? Como mi aburrimiento. El otro, yo creo, el otro. Un momento, intento concentrarme. A ver, vamos a mirar a ver si este. Creo que sí. Vale, perfecto. Ahora es la rara, la A esta rara. Hombre, espero que este no sea tan complicado como el anterior, la verdad. El anterior era un coñazo. Es este, ¿no? Sí. Vale, y ahora el último, que no me he fijado. Vale, es la guadaña con la... Vale, perfecto, es este, yo creo que aquí. El siguiente. Venga, hecho. Esta parte estaría. Luego mismo luego me salto alguno, porque como esto es así, esto es muy troll, este juego. Os colocan dos símbolos muy parecidos. Claro, suponiendo que sea este lado, que es que yo estoy dando por hecho que es este lado, lo mismo es al revés. A ver. Es la A muy rara esta. Vamos, hombre, no tenemos todo el día. A ver, esta, no queremos esta. Que la Zarevik se enfade, ¿verdad? Hazme un favor, Flynn. Reviéntame los oídos, ¿quieres? No, esta no es. Esta no es. A ver. Tiene que ser como una A muy rara. Esta. Perfecto. A ver, siguiente. Joder. Es una cosa muy rara. Ya podía hacer algo, Harry, ¿eh? Ya podía echarme un cable. Porque la verdad es que está el tío ahí tocándose los cataplines. Es este, yo creo, ¿no? A ver. Sí, señor. Y ahora el último. Es el que tiene como un circulillo. A ver si lo hemos hecho a la primera. Yo creo que sí, porque además estos símbolos yo creo que no estaban en el otro lado. Todo sea que la hayamos liado. ¿Es este o el otro? Uno de los dos. Es este, ¿no? La culebrilla. Pues esto estaría hecho, señores. Y aquí no ha pasado nada, con lo cual... Ah, espérate, es que viene el símbolo. Este es el símbolo del fuego, ¿no? Es al revés. Me cago en todo, tío. De veras. Me cago en todo. A ver, al revés. El fuego es este de aquí. Vale. Vale, este sería el primero. No. Este no es. Este no es, es el otro. Es otra que hay. Este es. Venga. A ver, siguiente. La rara esa.
Vamos a girarlo para el otro lado. Lo mismo me pilla más cerca el cilindro. Vale, no parece muy extra, lo que sé que no me he fijado en los símbolos, pero no es muy complicado, la verdad. Vale, y ahora el último. Sería la serpiente esta rara con un circulillo arriba. Este es. Ahí va, casi me lanzo ahí de cabeza, ¿eh? A ver, Harry, podías mover los otros, tío. Yo también he sido muy torpe, pues es que están aquí los simbolillos, están aquí las vidrieras y no he fijado. Vale. Es la E esta con el circulillo arriba. No me cambio de página, Nate. Vale, este es. Vale, siguiente. La, que es este de aquí. ¿Es este? No, yo creo que no. Era otra A que había, la siguiente. Venga, ya lo último, que es el de la guadaña. Vale. Venga, que esto ya estaría, señores. Aquí estamos. ¿Qué es lo que ha salido del suelo? Pues es una palanca que tenemos que girar, tiene una rueda. Vamos a girar rueda. A ver, Nate. Se queda ahí. ¿Vamos? El pavo bugueando en todos lados. Échame una mano. ¿Estamos moliendo trigo? ¿Qué es esto? Allá vamos. Ahí está la puerta, señores. De agua. A la camino despejado para Lazarevic y su gente. ¡A mierda! ¡Nada, tío, nada! Voy a necesitar un arma. No es momento de discutir. Dame un arma, tío, dame un arma. Gracias. Vale, lo voy a dejar que se encargue él. Yo voy a moverme. Pues entiendo que no puedo matarle. O sí. Sí, hombre, si no podía con un rifle, dudo que vaya a poder con esto, pero... ¡Yuhu! Estamos aquí vacilando aquí a los seres estos. No sé de qué va, o sea, no sé si tengo que dispararles. Tengo que aguantar aquí, digamos, retener. Hay aquí un objeto raro. No tiene pinta de... Que viene, que viene, que viene, que viene. Sí, señor, no he pegado ni un solo tiro. O sea, al final no va a salvar el Starevic este. Váyatela. Cójanlo. Voy a recortar, lleva el pavo, ¿eh? ¿Qué coño son esas cosas? ¿Qué? ¿Eran humanos? Espantapájaros. Para asustar y alejar a los intrusos. ¿Sí? Pues son bastante efectivos. Hombre, yo al otro, a uno de ellos, le disparé un montón. He hecho lo que me pediste. Y no murió. Siempre regateando. Ha jugado sus últimas cartas y ha perdido. Parece que aquí se acaba el camino. No, aún no. Tengo el deseo de que vea a Zambala y que muera sabiendo que se la he arrebatado. Eso te va a costar caro, la puerta. Eso te va a costar caro. Si es que en vez de matar a Nate ahí y acabar ya, se empeñan en su ego y al final mueren.
Ahí está, señores. Wow, chaval, wow. Una ciudad perdida. Brutal. Escuche. Ha estado fastidiándome la vida desde hace mucho tiempo. ¿De rodillas? Zoran. Teníamos un trato. No aguanto a los traidores. Ah, entiendo. Entonces ya sabe cómo encontrar la piedra y ya no va a necesitarme más. Gracias. ¡De rodillas! Dale, dale, dale. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, tío? Nos han salvado, pero por lo menos... ¡Corre! ¡Venga, venga! Bueno, chaval, los guardianes estos son... ¿Estás bien? No, estoy bien. ¡Cuidado! Paraíso perdido, capítulo 25. Genial, no tengo arma, no sé qué tengo que hacer. Entiendo que básicamente... correr hacia adelante, porque... No, vosotros corred, Elena. No pares. No, sí. Sí, por la cuenta que nos trae. ¡Cuidado! ¡Disparadme! ¡Detenedlos! ¡Uba! Venga. ¡Mierda! ¡Dios mío! ¡Aguanta! Ha sido un poco raro, eso ha sido un momento un poco raro. Vaya. Sí. Vale. No, se han parado ahí. Tenemos que salir de aquí ya, joder. Venga, Nate. ¿Me quedo sin arma otra vez? Joder. Me quedo sin armas otra vez. Vale, ¿por dónde? Por aquí, ¿no? Venga, no hay tiempo de hacer turismo. Sigamos avanzando. Mira esto. Venga, señorita, dejad ahí de parlotear. Y a continuar. Genial, una K, perfecto. Si me dan aquí una K, entiendo que es porque va a haber aquí... salseo. Parece que han llegado aquí antes que nosotros. Ojalá tengamos más suerte para salir. Sí. Los cadáveres parecen llevar aquí 60 o 70 años. Parece que no les sirvió de mucho, pero toma. Gracias. Al final van a colaborar la una con la otra, ¿eh? Lazarevic y sus hombres habrán ido hacia la ciudad. Tan solo hay que averiguar cómo volver a la entrada, que supongo que ya estará despejada. No, Chloe, vamos en busca de la piedra Chintamani. ¿Qué? Tenemos que detener a Lazarevic. ¿Y exactamente cómo pretendéis hacer eso? Cogeremos la piedra antes que él y la destruiremos. Alto. No me digas que te tragas todas esas tonterías sobrenaturales. La verdad es que ya no sé qué creerme. Escucha, por si has olvidado el tema, ese tipo está loco de remate. Cree que está cumpliendo una especie de profecía que la piedra lo convertirá en un ser invencible. Inmortal. Oye, estamos en medio de Shambhala y tú pones en duda que eso sea posible. ¿Ya viste cuántas balas les metieron a esas cosas? Aquí pasa algo muy raro. Otra razón más para salir de aquí mientras podamos. Yo solamente intento arreglar las cosas. Y quizá de paso salvar el mundo. Oh, Dios. Escucha, tesoro. Al mundo le trae sin cuidado. Si se te ocurre asomar la cabeza, corres el riesgo de que te la corten. Tú misma dijiste que querías acabar con él. Sí, y también quiero que pague más de lo que lo deseas tú. Pero esto no va a terminar así. ¿Así? Así es como va a terminar. No. Esta vez no. Venga. ¿Qué dices? Que estáis chalados.
Sí, pero se va a apuntar, ya veréis cómo se va a apuntar. Pero vale, vamos a salvar vuestro ¿veis? Maldito mundo. Estaba cantado. A ver, me he dejado una pistola por aquí, me parece, a la llegada. Me ha aparecido. Genial, 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 genial. Genial. Hay más monstruos de esos. Vale, vale, vale. ¿Dónde estáis? Esto está lleno de esas cosas. Vale, hay una ahí arriba. Quédate atrás, que no se acerquen. ¿Se ha muerto? Ya lo sé, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna idea? Tú sigue disparando. No, 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 no. Mierda, mierda, que viene, que viene, que viene, que viene. Hay que moverse. Poca moverse. Tío, ¿qué hay que hacer? Darme una idea. Porque los tíos estos no mueren, ¿eh? Mierda, mierda, mierda. Sí, agáchate, pero... No sé si no me puedo agachar si me están persiguiendo, tío. Si está detrás mía. Vale, ¿se han ido? No, no, no se han ido. Está ahí, tío. ¿Dónde están, tío? A ver, tengo la piña aquí apuntando, pero no sé dónde lanzarla, la verdad. ¡Cuidado! Mierda, 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 mierda. Bah. Qué torpe soy, macho. Qué torpe soy. Ahí vienen. A la cuéntala. Pues no lo sé, la verdad, no lo sé, porque aquí no veo absolutamente nada. No veo una manera de solventar esto. No sé qué hay que hacer. A ver, ¿puedo ir por aquí? Mierda, 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 mierda. ¿Qué hay que hacer, señoritas? Ayudarme. Mierda, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Vale, ese está tocado, ese está tocado. No mucho, no mucho, la verdad. Venga, 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 muerto, muerto, muerto. Venga, bien, 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 bien. Vale, se les puede matar, bien, bien, perfecto. Eso es lo que quería saber. Eso es lo que quería saber, si se les podía matar. ¡Coge! ¡Puma! ¡Puma! Eso se lo ha llevado, se lo ha llevado de regalo, se lo ha llevado de regalo. Venga, muerto. Perfecto. ¿Otro más? Estos tíos de... ¡Hullo! ¿Estos tíos de dónde son, macho? ¡Mierda! ¡Esas cosas explotan! ¡Joder, joder, joder! Vale, me queda una granada solo. A ver si hay alguna más por aquí, si me deja una. Lo cual me vendría muy bien. ¿Pero dónde está el pavo? Que le lanzo la piña. La última piña que me queda se la lanzo para allá. Vale, está ahí arriba. Uy, va. Cuidado, Nick, que ese tío está cabreado. Está muy cabreado. Tío, si no queremos, solo queremos la piedra. Me quedan 13 balas, eh. A lo tonto, a lo tonto. Bueno, tengo la pistola. Vale, vale, perfecto. Munición, munición. Venga, bien, 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 bien. Vamos a acribillarla ahí.
A ver, si se quedara quieto en un sitio, le lanzo la piña. Pero es que como veo que no se queda quieto. Cuidado, que va a lanzar eso. Bueno, le estoy acribillando, Vale, callo, perfecto. Uf. Vale, de haberlo sabido, la habría acribillado mucho antes. Sin duda. Venga, ¿para dónde? De haberlo sabido. A ver, lo mismo por ahí, ¿no? ¿Cómo llego yo ahí? Ni idea. No, me quedo de acá mejor. A ver, por aquí es por donde hemos venido. Con lo cual, por aquí seguro que no. Por las estructuras estas, quizás. Vale, me podría haber subido aquí, la verdad. En el combate contra ellos. Venga, vamos, bien. Puedes saltar eso. Vale, perfecto. Vale, bien. Venga, señoritas, ¿por dónde vais? ¿Qué tal vas por ahí detrás? Ya vamos. ¡Cuidado! Son buenas, escalando, venga, bien. Bueno, seguimos. Que esto no se ha acabado, tengo la sensación de que va a haber más. Eso es sabia, y como la resina. Es inflamable. ¡Atrás! ¡Demonios! Dios mío, ¿qué es eso? No da demasiado miedo. Esta zona es peleaguda, Esto también hace, ¿no? Son como unos tentáculos que yo creo que si no los quito me va a rear. Hombre, no pegues a Chloe. Venga, 5 balas, perfecto. Esto no se puede. Ya era mucho pedir. Vale, ahí en este. ¿No se puede romper esto? No. A ver. Entiendo que tengo que desbloquear estas raíces, ¿no? Y tendré que disparar ahí arriba. Ahí hay una cuerda con lo cual entiendo que me tengo que enganchar. Uy, va, por los pelos, pero bueno. A ver, para acá, ¿no? Gírate, Nate. A ver, por aquí. Y de aquí saltamos hacia atrás. ¡No! ¡Uy, va! Casi la palmo. Y ahora para atrás. A ver. Vale, hay una raíz. Perfecto. Venga, bien, Nate, bien. ¿Qué es esto, tío? Un mueble, tío. Tenían un mueble ahí. Vale, y ahora la raíz aquella. ¡Sí, señor! Ahora sí que sí. ¡Vamos! Seguimos nuestra rample. Tengo 2 granadas. No sé si va a haber más enemigos. Espera, eso me resulta familiar. Claro. Ahí debe de estar la piedra chingada. Es ahí arriba, tío. Es ahí arriba. Preciosidad. En su día este sitio tuvo que ser algo grande. Está muy tranquilo. Hay otra raíz. Embrujado, ¿no? Pues no. Hay otra raíz, pero me parecía que se podía, pero no. Vale, aquí hay una granada, con lo cual otra. Esto tiene pinta chunga de combate. A ver. Seguramente me estaré dejando algún tesoro por el camino, pero. Venga, perfecto, hemos llegado aquí. Tenemos compañía. ¿Qué me estás contando? Ayudarme, señorita. No nos hayan visto. Hola. Hay soldados por todas partes.
No, 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 no. Pues creo que hasta que no me los cargue, no van a reaccionar aquí las señoritas. Venga, 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 venga. Entiendo que tengo que vencerles para poder abrir la puerta. Si no, no puedo. Hay un tío ahí con una ametralladora grande de esas tochas. Así que voy a liarme a piñazos con él. Mana re fuerte, nada más salir. No sé si ha caído el tocho. Creo que sí, no escucho la ametralladora gigante. No, no ha caído. No ha caído, tío. ¡Cuerpo a tierra! ¡Cuidado! Tío, estoy a punto de morir. A ver, chicas, necesito que me cubráis mejor porque... Mierda. ¿Quién me ha lanzado la piña, tío? Está aquí, está subiendo por aquí, a uno o algo eso. Pero qué perro, tío. Estaba ahí subiendo y por ahí viene otro. Tío, ¿no ha muerto? Joder. Vaya tela. A ver, tío. Me queda aquí. Aquel de allí. No te escondas, tío. Venga, a ver. Hombre, puedo coger la minigun esta, pero claro. O sea, sería carnaza de esta gente. Wow, viene un blindado. ¿No he cogido la minigun? Ven a por mí, tío. ¿Ahora qué, eh? Vale, hay uno. Me gusta la minigun, señores. ¿Cómo era? Aquel de allí. ¿Cuántos quedan, tío? No me digas que están viniendo los... No, pensaba que eran... ¡Hulo! A ver, ¿puedo abrir esto? No. A ver. Que escucha un ruido. Mierda. Tío, necesito la minigun. Darme la estúpida minigun, tío. Elena, no. ¿Dónde está Elena? ¿Muerto uno? Dios. Pero esta gente, ¿dónde sale, colega? No puedo con ellos. Me he quedado sin munición, además, con lo cual ya lo que me faltaba. Necesito que me cubráis, señoritas. Venga, tengo piñas.
Venga, bien, 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 cayó. Se acabaron los dos, ¿no? Perfecto. Me ha costado, me ha costado bastante. Me ha costado bastante, me quedo además sin munición, lo cual me vendría bien pillar munición de algún lado. No sé dónde. Vale, 65 de la K, perfecto. Bueno, venga, vamos a abrir esto. A ver, creo que no voy a poder. Me falta el contrapeso del otro lado. ¡Atascada! Ah, falta el otro contrapeso. Bueno, pareces del tamaño adecuado. Qué gracioso. Va, sí, como subo ya está ahí arriba. ¿Cómo subo yo hasta ahí arriba? No tengo ni idea. A ver. Lo mismo, no, es que por aquí no puedo. Uf. No lo sé, no sé cómo tengo que subir. Ah, luego seguramente ya os digo, será simplón como siempre, pero... A ver, ¿por aquí? Ah, amigo, bueno, hay un camino ahí, joder, es que... Es que también... Voy a tela. Este juego a veces se lía solo, pero bueno. Venga, me engancho ahí. Listo. Dale ahí. Allá vamos. Vamos. Venga, perfecto, entramos. Estás haciendo un trabajo muy fino. Sí, 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 está siendo fino, pero vamos. 16 balas, perfecto. Eso significa que aquí va a haber más. Más jaleo. Pa' abajo, señores. Uy, va. Hay un tío ahí arriba con... Yo creo que voy a matarle mejor a ese de ahí primero. A ver, Chloe, quítate en medio porque... Vale, comeos la piña porque estoy un montón ahí. ¿Una moto? Venga, ahora sí, perfecto. Queda otro ahí al fondo. Pero no sé si está muerto o no, porque es que están disparando para allá, pero... Hay otro gigantón ahí. Que son un poco torpes. A ver, pero estas también disparan. Y disparan como el culo, ya lo dije en el vídeo anterior que la... Joder, hay otro ahí arriba. Vaya tela, macho. No, se acabó para ti. Ya lo dije en el vídeo anterior que estas tías, la verdad es que cubren entre mal y muy mal. Vale, por aquí. Cuidado. No puedo. Mira, vienen más, tío. Joder. A ver, ¿por dónde? Tengo ahí el lanzagranadas. ¡Inmovilizadlo! Vale, vale, perfecto. A ver. A ver, tío, ese tenía que haber muerto ya. Voy a tener. ¿Otro más? No, 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 no. Venga, bien, bien, bien. Me quedan dos. Me quedan dos y he perdido el arma. No sé dónde está, la verdad. Vale. ¿Y cómo doy yo aquel de allí, macho? Tío, ¿quién me está disparando? A ver, me quedaría aquel de allí. Y con la pistola lo mato. Venga, perfecto. De esto me queda uno solo, la verdad. ¿Todo bien? Sí, hombre, no será por vosotras, porque vaya tela. No, a ver, no, nada. No te líes, Nathan, no te líes. Munición, munición, perfecto. Venga, 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 vamos para allá. Vamos para allá, que la Zarevik está ya... Ya en las últimas. ¿Puedo disparar aquella?
Que lo sé yo, que la Zarevik está ya en las últimas. Vale, no sé muy bien para qué servía quitar la aliena, supongo que para eso. Para dejarme espacio libre, entiendo. Genial. Genial, ¿y por dónde voy yo? ¿Y por dónde voy yo? No sé dónde están estas chicas. Han quedado por atrás, pero bueno. Total, para lo que ayudan en los tiroteos, como que tampoco. Por aquí abajo, entiendo, ¿no? Venga, señoritas, no os quedéis atrás. Encima más peña, encima más peña. ¡Ah, qué coñazo sois! Tío, matarle de una vez, matarle. Vale, queda esa de ahí. Muere, tío, muere. ¿Quién quedaría? Quedaría uno ahí escondido, el pavo. Un niño rata ahí muerto. Tío, ¿no lo han matado? Yo creo que ya les disparan, pero no les matan. O sea, no, tengo que matarles yo. Ya lo que hacen es como ayudaros. Solo tenemos que llegar a ese saliente. Vamos a usar el carro. A ver, antes que el carro. Vale, el saliente aquel de allí. Allá vas. Venga, 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 venga. Eso servía. Bien hecho, chicos. Muchas gracias, Chloe. No hay de qué. Venga, venga, venga. A ver, por aquí. Por aquí he venido, ¿no? Sí, a ver, que me tengo que subir al carro, entiendo. Venga. A ver. Venga, señores, que hemos llegado. Que hemos llegado al templo. Sí, señor. Hemos llegado al templo. A ver, ¿estás sanqueado detrás o no? Vale, están viniendo conmigo, perfecto. ¡Mierda! ¡Al suelo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay guardias también ahí abajo. Bueno, chaval. Vale, no sé a quién ayudar, a ninguno realmente. Porque es que no sé quiénes son peores. Y los pavos estos son los... Voy a dejar que se maten entre ellos. A ver, está el tocho aquel de la ametralladora. Ese casi que sí me interesaría pillar la ametralladora otra vez. Pero mientras que se maten entre ellos, no me molestaría, si os digo la verdad. Pero creo que están respawneando todo el rato. Con lo cual me interesa lo mismo pasar de ambos y pirarme. Paso de ambos bandos y me piro, básicamente. No sé si puedo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Pues por aquí, ¿no? ¡Ah, no puedo! He visto que aquí hay un lanzacohete, me ha parecido. Toma. Como ella no muere, no hay problema. Otro más, perfecto. Oigo, oigo de lo que viene por aquí. Mierda, 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 mierda. A ver, por aquí estaba el tocho de la ametralladora. Quiero, quiero la ametralladora, quiero la ametralladora. Tío, coge la ametralladora. Ahí estamos. Por aquí hay uno que me está rodeando el pavo, que no me rodee. Muere, tío, muere. ¡Cuidado! ¡Uy, va! Vaya piña me ha dado, vaya piña me ha dado. No, tío, no, no me digas. Granada, granada, granada. ¿Cuántos vienen, tío? ¡Cuidado con los ríos de las ondas!
Bueno, a ver, se debería haber muerto sí o sí. No paran sois de venir. Un coñazo, sois un coñazo. Me queda una piña. Hala, comérola. Venga, uno menos. Perfecto. Mierda, mierda, me ha pillado. Este me ha pillado. Necesito armas. Cuidado, que está lanzando la. Está lanzando las ondas el pavo ese. Y es mortal, ¿eh? Es mortal. Venga, otro menos. ¿Cuántos quedarían, tío? Quedaría uno. Ahí arriba. Cuidado. Que no me alcance con la onda. Vale, despejado. Venga, listo. Perfecto. Perfecto, perfecto, tío. Está siendo complicadísimo, ¿eh? Está siendo muy complicado esto. No sé cuántos me quedan ya. No tengo munición. Me quedan 11 balas, o sea que... La piedra tiene que estar por aquí. Vamos a buscar arriba. Venga. Está siendo complicadísimo. Muchos enemigos. Los tíos esos son resistentes. Todo para encontrar la piedra de Chintamani esta, de veras. Y todavía queda el combate final con Lazarevich, con lo cual puede ser tremendo. Vamos, hay que darse prisa. He visto algo brillar ahí, pero no. Es el reflejo. Es el reflejo de esto. Me podéis dar por aquí munición, un arma o algo eso, algo útil. Algo útil, porque la verdad es que voy con una pistola y con 11 balas de la ametralladora. Muy bien, casi hemos llegado. ¿Cuántas plantas? Ahí está, la piedra Chintamani. No puedo creer que hayamos llegado antes. Es preciosa. Sí, magnífica. Ahora vamos a destruirla y a largarnos de aquí. Espera. Algo no va bien. ¿Por qué lo dices? Marco Polo estaba equivocado. Esto no es un zafiro, es ámbar. Ámbar. ¿Y? Ya sabes, resina fosilizada. ¿Que se quema o qué? Es resina. Un momento. ¿Qué ocurre? Tienes que estar de broma. ¿Qué haces, Nate? Odio cuando se pone así. ¿Qué me vas a contar? ¿Cómo no me he dado cuenta? ¿Cuenta de qué? Esto no es una piedra de verdad. Es la resina, la savia del árbol de la vida. Espera, no corras, me he perdido. ¿Este árbol? No. Ese árbol. ¿Pero qué me estás contando, tío? Ahí está. Es la Zarevic. No me digas. Ha ido hacia el árbol. Maldita sea. Los dientes negros. ¿Qué? Los dientes negros de los guardianes y los cadáveres de Borneo. Ellos se comieron la resina y de algún modo han cambiado. ¿Crees que Lazarevic pretende hacer eso? ¿Quieres quedarte aquí para averiguarlo? Bravo, Sherlock. Bien hecho. ¿Flynn? Oh, ¿qué le ha pasado, chaval? ¿Han disparado? Santo Dios. Oh, Harry. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te fastidia que Lazarevic se haya adelantado? Me parece que se os ha escapado. Me pidió que me quedara atrás y os esperara para que os unierais a mi fiesta. ¿A qué te refieres? Tal vez era eso lo que quería el viejo Zoran, ¿eh? Es más listo de lo que parece. Todavía estamos a tiempo de detenerlo. Elena, no. Calla, nosotros podemos ayudarte. Lo siento, guapa. Esto no es una película. Y tú no eres la chica valiente que reforma al malo y salva al mundo. Las cosas no funcionan así. Flynn, escúchame. Tú... Un regalo de despedida de Lazarevic. Buah, chaval. Qué pena que se quedara la anilla. ¡Atrás! ¡Elena! ¡Buah! ¡No!
Oh, Dios mío. ¡Elena! Tranquila, te pondrás bien. Vamos a sacarte de aquí. No, tú detén a Lazarevic. Tienes que irte. De eso nada, ven con nosotros. Estúpido Harry Flynn hasta el final. Hasta el final siendo estúpido. En fin. ¡Están por ahí! ¡Mierda! Tranquilo, yo la sujeto, tú cúbrenos. ¡Bloquea su retirada! Por aquí. Lazarevic. Venga, venga. A ver, granada, granada, perfecto. Tío. Bueno, lo que hay ahí, chaval, lo que hay ahí. Espera aquí. Vale, voy a matar primero a esto. Perfecto, ese también. Cómete tu propia granada. Tío, ¿cuántos vienen? Cuidado, cuidado. Me quedan 4 balas. Hay 2 enemigos. ¡Vamos, sin pararse! Vale, listo, listo, listo. Vamos, tú puedes. A ver, voy a dejarme el francotirador aquí, cuidado. Lo mismo me arrepiento, pero... Tenemos compañía. Más compañía, tío. Pues sí, más compañía, de veras. Comeros la granada, tío. Pues es un coñazo. Tío, ¿cuánta gente tiene el Lazarevic? De veras. Venga, estos por lo menos mueren de un tiro. Vale, tengo que coger el rifle que me he dejado aquí. Mierda, 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 mierda. No. Ya, asoma el careto, tío, asoma el careto. Joder. A cubierto me dice, no, ya, si eso intento, pero es que el tío está ahí muy bien puesto. Tío, se ha cubierto ahí bien, se ha buscado una buena. Ahí estamos. Se busca una buena cobertura el tío. Y estamos flipando. Vale, no quiero la escopeta, porque es que. A ver. Ve con cuidado. Que me están dando el francotirador. Tanto francotirador, no sé si es buena señal o no. Vale, vamos, hay que ir. Creo que era el último. Bien, bien, bien. Elena, ¿cómo estás? No está muy bien. Te vas a poner bien. Cuento contigo. Corre, ve a la puerta tan rápido como puedas. ¿Por qué? ¿Qué pretendes? Acabar con la Zarevic. Ni hablar de eso. Mira, tengo que acabar con esto. De eso nada. Ni se te ocurra embarcarte en esa estúpida cruzada. Tienes que sacarla de aquí. No me iré sin ti. Oye, si esa cosa puede transformar a la Zarevic y a su ejército... Por favor, no lo hagas. Resulta que es capaz de hacerla invencible y no hago nada por detenerlo. Pero sería un suicidio. Y lo sabes bien. Tienes que irte. Aléjate de aquí tanto como puedas. Venga, venga. Capítulo 26. El árbol de la vida. No sé cuánto queda para el final. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ha sufrido una especie ahí de viaje espacio-temporal. Medio bugueado, algo raro. Yo no sé si este es el último. Creo que este es el último capítulo. Bueno, tío. Se va a meter ahí. Va a beber de eso. Va a haber la savia, chaval. A ver si la palma el pavo y nos ahorramos el combate. Guacha, se le han curado todas las quemaduras y todas las cicatrices. ¿Pero qué coño?
¡Drake! No, eso no funciona. Eso no funciona. ¡Alto fuego! Es mío. Es mío. Lo siento, tío. No eres mi tipo. ¡Toma ya! ¿Ha muerto? No me lo creo. No me lo creo que haya muerto tan rápido. Si no hay combate final, no tiene gracia. Ah, amigo, se ha levantado. Se levanta, se levanta. No, no es imposible. Y encima se ha transformado. Claro. Venga, venga. Bueno, la recortada. Venga, vamos allá, señores. Voy a aplastar. Pero qué torpe soy. Venga, a ver. Es que luego también. O sea, se está quedando como colgado, Nate, ahí. Se cae donde no es. ¡Vamos! ¿Dónde está? Venga, ahí. ¡Hey! Eres un coñazo, Lazarevich. Toma ya, hombre. Por lo menos se va comiendo las granadas. ¡No! ¿Crees que puede pararme? Pues creo que no, realmente, porque vamos. Eres un auténtico coñazo. Eres un pelmazo. Venga, a ver. Eres un pelmazo, Lazarevich. Sube, Nathan, sube, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene. Vamos, grandullón. Es que vaya tela. Vamos a la carga y pelea. ¡No! Venga. Tío, ¿cuánto le queda, macho? Es que... ¡No puedes vencer al destino! Pues creo que tienes razón, ¿qué quieres que diga? ¡Vamos! Vale, eso se lo ha comido, eso se lo ha comido. ¿Dónde está, tío? Se la comió el mismo, yo creo. ¡Cómete esto! Venga, ven para acá, ven para acá. Tontaco, ven para acá. Tío, pero ¿cuánto le queda? Ya está cayendo, sí, pero... Bueno, ahora se pone más agresivo. Pero Nate, sube, tío. Es que luego... De veras. Si luego... De por sí es difícil. ¡Vamos, muere! Yo la dejo ahí, que sea lo que Dios quiera. ¿Dónde está, tío? Cobarde. 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 Hombre, lo bueno es que esto se va regenerando. Es lo bueno que tiene. ¿Dónde está, tío? Vamos, muere. Vienen. Bien, listo. Dios mío, chaval.
Qué tío más cansino, de veras. ¡Lazarevic! Qué tío más cansino, joder. Parece un jefazo de Dark Souls. Usted cree que yo soy un monstruo. Pero no somos tan diferentes, Drake. ¿A cuántos hombres ha matado? Eso sí es verdad. Solo hoy. Eso sí es verdad. Eso es, muchacho. No hay que tener compasión ni piedad. Tírala ahí, tírala ahí. ¡Hágalo! No. No tiene ninguna voluntad. Puede que no. Pero ellos sí. Oh, se lo van a comer, se lo van a comer. Hay que pirarse. Que esto se viene abajo. Mierda, 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 que esto se juega. Pensaba que no, tío. Me pilla con el carrito helados ahí. Estaba viendo las imágenes y pensaba que esto era parte del vídeo. No, tío, no voy a salir. Bim, boom. Vale, hasta luego, tío. Ahí os quedáis. Vamos, tío, no te caigas ahora. Sí, señor. Uf. ¡Nate! ¡Dios mío! ¡Rápido! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Ahí va, ahí va! ¡Espera! Venga, bien, 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 bien. ¡No, no, 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 no! ¡No! Por los pelos, como siempre, Nathan, por los pelos. Vamos, hay que sacarla de aquí. Arriba. Maldita sea con Lazarevic, macho. Hala, adiós a Zambala. Bueno, ¿qué narices hacías allí? Ya sabes, salvar el mundo. Vale, ¿la tienes? Estamos tardando demasiado. ¡Vamos! Elena, aguanta, ¿vale? Aguanta. Quédate con nosotros. Te vas a poner bien. Te vas a recuperar. Todo va a ir bien. Elena, no me hagas esto. ¡Elena! No, no ha muerto. No creo que haya muerto, vamos. Amigo Tencent. Trekla, Sheffer, Kerala, Gabuchigre. Dugdite. Oye, ha sido un viaje largo y extraño, ¿verdad? Ya lo creo. Deberías hacer de heroína más veces. Te pega. Nah. Dime una cosa, Nate. Claro. ¿Tú la quieres? Chloe, lo siento. No pasa nada, tranquilo. De verdad, está bien, aunque quiero que te hagas un favor, vaquero. Díselo. Sí, hombre, sí, no ha muerto. Ya sabemos que no iba a morir. Chloe. No. Sullivan, con su bigote. A mí me toca retirarme. Pero confiésalo. Vas a echar de menos este culo. Vaya. La que se supone que debe guardar reposo. Es una paciente horrible.
Tozuda como una mula. Yo no soy tozuda, solo soy inquieta. Entonces, ¿ningún zafiro gigante? Ya te lo he dicho, ninguno. ¿Pero eso es seguro? Sí. Es solo una metáfora, Sully. Las metáforas no pagan las facturas. Bueno, ya encontraré algo. Hay que tener fe. Como si la fe pagara las facturas. ¿Por dónde se fue Chloe? Nos vemos. Eres un viejo verde, Sullivan. Este Sullivan, ¿qué cosas tiene? Lo has hecho bien. Creo que lo aprobaría. ¿Sí? Bueno. ¿Y ahora a dónde vamos, eh? No lo sé. Ay, ay, Nate, ay, ay. Todavía no me he puesto a pensarlo. Sí, ya lo supongo. A decir verdad, yo tampoco. Bien. Oye, en una escala del 1 al 10, ¿cuánto miedo tenías de que yo muriese? 4. ¿4? Sí, ¿por qué? 4. ¿Un 4? Sí. Debería ser un 8. ¿Un 8 qué dices? Era un 8 descarado. ¿Un 8? Los guardianes sí que eran un 8. ¿Me estás tomando el pelo? Sí, me daban mucho miedo. ¿Y qué es un 10? Los payasos. ¿Los payasos más que mi muerte? Es que odio a los payasos. ¿Los payasos? Odio a los payasos. Esto es increíble. Si creías que había muerto. No. ¿Pensabas que había muerto? Claro que sí. No estabas tan mal. Te vi soltar muchas lágrimas. No. Estabas llorando. ¿Lágrimas? Uh-huh. Estaba lloviendo. Nada de eso. Estabas inconsciente y estaba lloviendo. Vaya dos. Buenas, señores. No hacía sol y estabas inconsciente. Lo que tú digas. Guardé tus lágrimas en un frasco. Tengo pruebas. Un 4. Hasta aquí Uncharted 2, el reino de los ladrones. Trofeo ganado, explorado en modo normal. Y trofeo ganado, explorado en modo fácil. Pues poco más, simplemente daros las gracias por haber seguido el Templo del Ronin en este segundo Uncharted, pero no os preocupéis que esto no se ha acabado porque todavía queda el tercer Uncharted en un par de días, no sé cuándo. Subiré el primer vídeo del tercero, que si hemos disfrutado con los dos, no os preocupéis que disfrutaremos con el tercero. Muchas gracias a todos por haber seguido este juego. Si os ha gustado, un like, suscribiros. Nos vemos en el siguiente Uncharted 3, La traición de Drake. Un saludo. Chao.